Hace poco pasó la campaña y el 2 de junio pasado el pueblo de México dijo en voz muy fuerte: queremos que siga la cuarta transformación de la vida pública. Y eso es lo que va a ocurrir a partir del 1 de octubre. Hoy estamos viviendo una transición histórica. Imagínense, nunca antes en la historia un presidente acompaña además a una presidenta, porque nunca ha habido presidentas. A mostrarle los programas, las obras, a platicar el fondo, las causas, los principios que guían la cuarta transformación. Yo me siento, pues, con esta generosidad del presidente sumamente agradecida. Pero además vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que vamos a continuar con la cuarta transformación, que no va a haber marcha atrás, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios, que vamos a seguir gobernando con el principio de por el bien de todos, primero los pobres, que es el principio que nos guía, el principio del humanismo mexicano. Y particularmente cuando vengo a una universidad del bienestar o para el bienestar Benito Juárez. Primero, pues el reconocimiento a Raquel Sosa, una compañera de siempre que nos conocimos en la Universidad Nacional y además luchando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y particularmente la educación para mí, pues, es el origen de la lucha social en donde yo participé. Cuando tenía 15 años de edad, entré al CCH Sur en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí un compañero. Y cuando entré al CCH, a la preparatoria, había un movimiento de jóvenes que se llamaba el Movimiento de Rechazados, que me conmovió y a partir de ahí tomé la decisión de participar. Porque me pregunté por qué yo tengo derecho a entrar a la preparatoria y hay jóvenes que no tienen ese derecho. Participé en ese movimiento aún cuando había entrado al CCH y logramos que muchos de hecho de esos jóvenes pudieran entrar. Después se construyeron otras formas de educación media superior, el CONALEP, bachilleres. Y después, durante todo el periodo neoliberal, lo que ocurrió es que quisieron transformar, así como privatizaron todo, la educación también en una mercancía. Me tocó participar en otro movimiento, el del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces querían que la Universidad Nacional tuviera cuotas, tuviera colegiatura. Y nos movilizamos los estudiantes. Y entonces decíamos algo que hoy defendemos y que siempre hemos defendido. Las cuotas en una universidad convierten a la educación en una mercancía, porque se paga por la educación. Y además lo convierten en un privilegio, porque solo aquel que tiene dinero puede estudiar en una universidad pública. Y cerraron entonces durante los 36 años muchos espacios universitarios. En cambio, daban la opción de que se estudiara en una universidad privada, pero eso lo convirtió siempre en un privilegio. Por eso el presidente ha creado estas universidades, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Y vamos a seguir fortaleciendo estas universidades, porque nosotros defendemos en la cuarta transformación los derechos del pueblo de México, que el neoliberalismo los quiso convertir en una mercancía. La educación en una mercancía. La salud en una mercancía. El acceso a la vivienda en una mercancía. Con bajos salarios, es decir, el agua en una mercancía. Los bajos salarios empobrecieron al pueblo de México y lo dejaron sin la oportunidad de estudiar. Y además hablaban de que para que hubiera estudiantes de excelencia,
profesionistas de excelencia, había que cerrar el ingreso. Fue tan grave que incluso dejaron de formarse médicos en nuestro país. Por eso, la cuarta transformación no solo significa erradicar la corrupción, erradicar los privilegios, no solamente significa, o como significa por el bien de todos, primero los pobres, significa también que vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo los derechos del pueblo de México. El acceso a la educación, el acceso a la salud, todos los accesos que significan derechos. Por eso vamos a fortalecer las universidades para el bienestar Benito Juárez y a seguir fortaleciendo y ampliando el derecho a la educación del pueblo de México. Educación gratuita, humanista, científica, que es la esencia también de la transformación. Yo les agradezco este recibimiento. Es un honor estar aquí donde fue uno de los cuarteles generales del general Emiliano Zapata. Y siempre vamos a decir que viva Zapata, que viva Morelos y que viva México. Gracias.